desviador delantero. Objetivos: ser capaz de instalar y ajustar un desviador delantero nuevo. Herramientas necesarias: llaves Allen de 4, 5 o 6 milímetros, llave combinada de 9 milímetros, destornillador Phillips o plano. Partes a identificar: desviador delantero, tornillo de anclaje, cilindro de ajuste, tornillos de tope alto y bajo y estrella frontal. Paso 1. Compatibilidad de desviador delantero y cuadro. Identifica qué tipo de desviador necesitas. Hay muchos tipos diferentes de desviador delantero y el que tú necesitas depende de tu cuadro, bialas y tren motriz. Primero asegúrate de que el desviador es compatible con tu cuadro. Fíjate en cómo se pasa el cable. Si él viene desde arriba, necesitas un desviador de tiro alto. Si el cable viene desde abajo, necesitas un desviador de tiro bajo. Usa un vernier para medir el diámetro del tubo vertical del sillón. Muchas bicis antiguas usan 28.6, pero otras medidas muy corrientes son 31.8 y 34.9. Puede que también necesites un calce para ajustar el diámetro grande a un diámetro menor del tubo vertical. La mayoría de bicis usan un desviador de balanceo bajo, pero a veces algunas bicis híbridas o de montaña usan un desviador de abrazadera baja que tiene balanceo alto. Paso 2. Compatibilidad de desviador delantero y bielas. Asegúrate de que tu desviador es compatible con tu juego de bielas. Si tienes solo dos estrellas, necesitarás usar un desviador delantero doble. Si tienes tres estrellas, tendrás que usar un desviador delantero triple. La diferencia entre los dos es fácil. Miras a la pletina interna. En un desviador delantero triple, esa pletina se extiende mucho más abajo que la pletina externa, mientras que en el desviador doble no lo hace. Paso 3. Instalar el desviador delantero. Aplica algo de grasa al tornillo de montaje y fija el desviador al tubo vertical. Coloca tu desviador de manera que la jaula quede entre 1 y 3 milímetros sobre el plato más grande. Si la posición del desviador es muy alta, es posible que cambies de más. Si es muy baja, es posible que el desviador roce la estrella. Alinea tu desviador para que la pletina exterior quede en línea con las estrellas mirando desde arriba. Paso 4. Ajusta el tornillo de tope bajo. Los tornillos de tope se encuentran en la parte alta del desviador. Uno debe estar marcado como L de bajo y el otro como H de alto. Si giras el tornillo cerca de la L, en el sentido de las manecillas del reloj, deberías ver el desviador alejarse del tubo vertical. Si lo giras en sentido contra de las manecillas del reloj, este debería moverse hacia el tubo vertical. Con el cable sin fijar, ajusta el tornillo de tope bajo para que la pletina interna del desviador quede a unos 2 milímetros de la cadena. Paso 5. Fija el cable. Instala y preestira tu cable. Asegúrate de que el cambiador está en la primera marcha. Tira del cable y fíjalo con el tornillo de anclaje. Asegúrate de seguir el surco que muestra dónde debería ir el cable. Si no anclas el cable en la posición correcta, puede que tu sistema de cambio no funcione. Paso 6. Chequea el tornillo de tope alto. Cambia la cadena a la estrella más grande y revisa el tornillo de tope alto. Ajústalo de manera que quede a unos 2 milímetros de la cadena. Comprueba que todo va bien cambiado arriba y abajo y que el desviador se mueva suavemente. Paso 6. Fija la tensión para la fricción. Si tienes un cambiador de fricción, fija la tensión de manera que el desviador se mueva tan pronto como acciones del cambiador. Si necesitas ajustar la tensión, puedes usar el cilindro de ajuste en el cambiador. Si no tienes uno, puedes aflojar el tornillo de anclaje, dejar el cable a la tensión correcta a mano y volver a apretar el tornillo de anclaje. Asegúrate de no tensar mucho el cable o tu desviador no podrá bajar hasta el plato más pequeño. Paso 8. Fija la tensión para el indexado. Si tienes un cambio indexado, la tensión ha de ser más precisa.
Empezando en la marcha más baja, que es la estrella más pequeña, haz un clic y fíjate si la cadena se mueve del primer o al segundo estrello. Si no se mueve, necesitas añadir tensión al cable. Hazlo girando el cilindro de ajuste en el cambiador. Girando el cilindro a la izquierda, sacará el cilindro y añadirá tensión al cable, haciendo más fácil cambiar a las estrellas más grandes. Girando el cilindro a la derecha, meterá el cilindro y destensará el cable, haciendo más fácil cambiar a los platos más pequeños. Puede solo sea necesaria un pequeño giro del cilindro para afectar el cambio. La cadena se debería mover suavemente a cada plato arriba y abajo. Paso 9. Otras consideraciones. Si tienes problemas para obtener la tensión correcta, puede que haya otros problemas. Si tu cable está oxidado o el forro está rota o doblada, la fricción puede causar que el cable no se deslice suavemente. Además, tu desviador puede estar gastado o puedes tener algún problema con el cambiador. También puede haber problemas de compatibilidad de desviador delantero y cambiador.